Saludos. Estaba encerrado, así que miren, voy a hacer marshmallow. Y como no estoy en el bosque, voy a improvisar. Bueno, sí vivo en el campo, pero no estoy acampando. Eso quería decir. Como les decía, vamos a usar esta base para crear la fogata. Aquí había antes repelente de mosquitos. ¿Qué? Y vamos a echarle algunas, en mi bosque privado, ramas de por ahí, para crear una fogatín. Y entonces, hacer los marshmallows. De hecho, tampoco tengo palitos para los marshmallows, así que de las mismas ramas usaré uno. Producto del aburrimiento. Creo que este puede funcionar, si no lo rompo. Ya tengo un palito para los marshmallows. Bueno, aquí ya tengo la herramienta. Vamos a hacer la fogatation aquí. Espero que no crea un incendio en esta zona. Y la herramienta para el marshmallow que me voy a comer. Entonces, improvisation.com. Quedamos aquí gracias a que yo me gradué como Boy Scout de no sé dónde, del Club 4H. Bueno, el Club 4H yo creo que era para otra cosa. Pero yo era del Club 4H. Aquí está Don Sapo, mi acompañante. Así que vamos a prender la fogata. Bueno, no hay forma de hacerlo con una sola mano, así que vamos a improvisar aquí. Si Don Sapo me aguanta el teléfono, sujeta, sostiene para otros países. Y vamos a intentar aquí darle fuego a la lata. Bueno, segundo intento. Creo que estamos casi. Ahora sí, logrando un poco de fuego. Vamos a ver qué tal. Bueno, en la Emprendation, creando fuego. Marshmallow. Rama saca. Marshmallow. Rama. Uy, fuego. Y a ver qué pasa. Uy, en el bosque de la China. De hecho, es mi primera vez haciendo esto. ¿Qué tal? Está bueno. Bueno, y así tenemos la demostración de cómo hacer el marshmallow homemade.
Creo que el aburrimiento es la madre de la invención. Escuché por ahí eso. Supuestamente hay que dejar que ve, se ponga así doradito. Y luego uno lo sopla, pues así. Aquí van. Está muy bueno. Camping. Bueno, y así termino mi test de marshmallows por primera vez. Me gustó, nunca la había probado. Pruébalo. No vengas asustado.